Con el paso de los años, muchas consolas han pasado por mis manos, pero la única que ha logrado ganarse un prestigio con mis favoritos, sin duda, es el Super Nintendo. En esta sección rendimos tributo a la que para mí es la mejor consola de la historia. Soy Don Waffle y esto es Super Waffle Entertainment System. ¿Aburrido de ver a los panas esos haciendo una casa con un palito? ¿Cansado de ver videos de cocina, de platos que nunca podrás preparar? ¡Esto te va a fascinar! Pues bien, no busques más. Pues bien, no busques más, pues Waflito le tiene, Super Waffle Entertainment System, I Love Super Mario, DK Season, Game Over Challenge, Fight KD, Super Waffle Maker, y mucho más. ¿Y dónde o cuándo puedo encontrar esta maravilla? En su nuevo horario, viernes y sábado después de las 20 horas, twitch.tv/DonWaffle. ¡Ahí está Waflito, qué lindo! Supreme Victory. Salté encima al pico. Ya estamos ya de una vuelta completa. ¿Cómo están los cabros? Bienvenidos a este nuevo streaming del tío Waflito. Con ustedes, por supuesto, Don Waffle en persona, amigo y en directo. Medio nerviosón, porque hace harto rato ya que no hacía streaming. Tenía muchas ganas de volver, así que volvimos en grande. I Love Super Mario con Super Mario Galaxy. Como pueden ver en la parte izquierda de la pantalla, ahí están mis redes sociales. En todos lados, excepto Twitter, soy arroba Don Waffle, por si me quiere seguir. Y también... ¿qué otro tengo? Y hoy día estamos jugando Super Mario Galaxy en la sección de Love Super Mario. Vamos a estar jugando con los Joy-Con desacoplados. Mira qué lindo Joy-Con, ¿sabes? Déjame hacer un close-up a estos Joy-Con que son hermosos, ¿ah? ¿Eh? Ahí está la cámara. Joy-Con de Super Mario, por supuesto. Un buen fanático de Super Mario, ¿eh? Así que, foca, foca, ahí sí. Partimos entonces. Vamos a poner la... Vamos a poner la pantalla de la tele. Obviamente vamos a elegir la cara de Mario, pues no puede ser otra cosa. Vamos a colocar la pantallita. ¿Se ve que cae la señal? ¿Qué no tuve bajones de frames? A ver. Con más sound. Yo quiero ver primero, antes de empezar. No tengo frames perdidos. Debe haber sido... que ese Twitch se pone medio raro. Estamos. Tener Chrome es muy gamer. Me voy a comprar uno. Ya, si quiere le mando un... el link del que me compré, yo lo compré en el Express. Me salió como 10 lucas. Cada 100 años un cometa pasa por el reino... por el ser el reino corneta. Digo, champiñón.
En cierta ocasión el cometa fue tan grande, que cubrió el cielo y dejó caer una gran cantidad de estrellas fugaces. Coqueto. Los Thor recogieron las estrellas fugaces y las llevaron al castillo. Y allí las estrellas se convirtieron en una gran superestrella. Eres una estrella. Me recuerdo de cachureo. Este debería haber sido un momento muy feliz para los habitantes del reino Cayampita. Esa fue la noche del Festival de las Estrellas, celebrado una vez cada 100 años. Y tenemos la justa la cueva de que Mario estaba ahí, pues. ¿Eh? Ahí está el guaflito, qué lindo. Ahí tal cual, ¿cómo está tío Dynamo? También les recuerdo que tengo canal de YouTube. ¿Es que sale esta cuestión? Por si me quiere suscribirse a mi canal de YouTube, ahí le dejo. Ahí abajito le dejo el canal de YouTube. Vamos entonces. Vamos rumbo a la aventura, como dice nuestro chupiedra. Recuerdo jugar este juego con los Joy-Con. Lo estaba jugando otra vez con control. Y es muy distinto jugarlo con control a jugarlo con los Joy-Con. Y es muy distinto los Joy-Con comparado con... ¿Cómo suena con el Wiimote? Y ahí está el youtube.com/ronga. Ahí está el canal de YouTube por si me quiere, si quiere suscribir ahí. ¿Qué onda? ¿Qué más les iba a contar yo? ¿Por qué no estoy haciendo streaming día martes? Porque lleva mucho rato parado, así que esta semana dije, vamos a poner las pilas al toque. ¿Cómo se supone que usan la estrella esa para tomar las cosas? Con el Joy-Con derecho tiene acelerómetro y sensor infrarrojo, emula en alguna forma la función del Wiimote. Ah, no, pero no lo que iba a decir. ¿Cómo se llama? No, funciona igual que el Wiimote. Apuntando a la pantalla. La diferencia es que no usa la barra sensora. Si pregunto Dynamo, ¿cómo así con Dynamo? Explíquese. Uy, que se ve linda esta cuestión, me encanta. Me gusta, salud, cabrón. Gracias por pasar. Y el Galaxy 2 lo vamos a jugar directo de la Wii porque no está tan bonito para jugarlo en Switch. Estamos viendo. Sí, pues yo estuve. Uy, ¿qué onda? Se me desconectó el control. Calma. Ahí sí. Pucha, estuve parado 2 semanas porque los fines de semana fueron de mis viejos por temas personales, entonces no alcancé a hacer streaming ayer. Más que nada por eso. No se puede saltar. Sí, que aprovechamos de chatear un ratito. Que se ve lindo el chat, me encanta. Usted creo un puro color, no, porque el color lo toma desde el. Que le suena ese color del Twitch, así que se ve bonito. Nada, pero oye, mis van a hacer copiar y pegar nomás, así de fácil. Es copiar y pegar en el. Mira, mis van a, fíjate, voy a. Mantiene el R2, bueno, el ZR en la Switch, y eso coloca el cursor. Yo muevo así, ¿cachai? Y uso la posición relativa del. Usa la posición relativa del Joy-Con en relación a la pantalla para apuntar, ¿cachai? Y lo quieres entrar, apretáis el R y listo, se centra. Y ahí podéis pasar a moverlo, ¿no? Así que... Así funciona. No es nada de otro mundo. De hecho, si lo... ¿Cómo se llama? Si el Wiimote hubiese sido así, hubiese sido maravilloso. No hubiese tenido que depender de la barra sensora. De hecho, cuando juegues esa cuestión, voy a estar jugando como a 10 metros de acá de la pantalla, po. Sí, pues, y estos que salen acá al lado, estos cuadritos que van a aparecer ahora, en la parte izquierda de la pantalla, también se pueden configurar con un par de plugins, así que te la voy a mandar también, por si quieres colocarlo. Está bien bonito. Slow War 3. Era un poquito más de profesionalismo al stream. Se ve más bonito. Qué pinto más largo, tío. Pero bueno, el juego lo vale. Este juego es muy bueno. Ah, chiquillos, recuerden, tenemos un desafío de la comunidad extendido por 20 días más. Si juntamos 100.000 waffletazos o los puntos del canal, vamos a jugar las 120 estrellas de este jueguito. Si no, ahí vemos qué podemos hacer. Que les va a cansar casi las 120 estrellas en este juego. No es entretenido. O sea, yo una vez lo hice y me entretuve haciéndolo. A pesar de que los desafíos finales son de un parto. Sobre todo el boss rush con uno de vida que es peludísimo. Pero igual, aplica.
Lower Third lo uso cuando... ¡Ahí está Waflito, qué lindo! Funciona bien. Ah, bueno. Mira, Paul Gilbert. Me pongo la mano en el bolsillo. Sí, así que... También recuerden que estamos en septiembre. Twitch está haciendo un descuento del 20% de las suscripciones, así que... Si quiere suscribirse, es el momento ideal. En ese 20% de descuento, más la rebaja en los países bananeros sudamericanos en los que vivimos. Así que aprovecha, aprovecha, si quiere suscribirse o regalar una sub. Se lo agradeceré eternamente. Ya. Habiendo hecho todas esas promos y todas esas cuestiones, al fin parte el juego. Pero se ve bonito, me gusta cómo se ve. Creo que es como el juego mejor logrado de la ¿cómo se llama? De la colección de Mario All Stars, la que estoy jugando desde Switch. ¿Cómo se escucha? Está súper bien el volumen, está todo bien, maravilloso. Ya, let's go. Está bueno eso de los... ¿cómo se llama? Eso de separar los audios. Ya. Ahí sí. Juego a la escondida. Si no encuentro todos, te diremos dónde estás. ¿Dónde estoy? ¿Dónde es mi lugar en la Tierra? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy en el universo galáctico? Universo galáctico. No, conejo, conejito. Where are you, conejito? Acá hay uno. Este juego me decía aparte con la mecánica más horrible del Mario 64, lo del perrito eso. Pues hoy día vi un video de transición en Nirvana. Más ratito lo voy a buscar. Te lo mando, si es que lo encuentro. Que podía hacer transiciones por escena, me acuerdo. O sea, podía elegir una escena y cuando cambié esa escena, te cambia esa transición específica. Eso es lo que estoy buscando. Este streaming curso OBS, mitad y mitad. Lo que yo logro hacer hasta ahora es stingers personalizados, pero al final no me gustaron. Sí, uso los normales nomás. Las transiciones comunes y corrientes. No, este juego es que me marea. Ah, ya. Mira, yo he visto que en el YouTube en inglés hay caleta de recursos así. Si le pegáis el inglés y encuentro algo, te lo mando. Si no lo bajo, te explico cómo usarlo. No, por ahí no. Si uno está aquí, no está acá. El otro está extra acá. Listo, eso. Conejo de los jetes, vení, ahí está. Ya. Ayúdenme, guacho. Quiero jugar. Importa. El Paul Gilbert. Entonces es que este loco coloca pura I y cuando hace una donación y suena la voz de la donación, empieza la donación. Me da risa. Mi nombre es Rosalina. ¿Cómo se llama esta? Estela para los amigos en inglés. Yo soy la protectora del cosmos. Para rescatar a tu ser querido hace falta una gran cantidad de dinero. No, que te permita energía. Que te permita atravesar el cosmos.
Sí, compadre, no hay problema. Ahí lo coordinamos. Destello puede darte este poder, confío en que lo cuides. Por su pollo, deme el destello nomás. Lo que no sabe es que el destello es una, es polvo de coca sintetizado, ¿cachai? Y este loco está alucinando con la coca de ese jalo. Así lo maldito. La desgracia ha caído sobre nosotros, al igual que ha caído sobre ti. ¿Viste? La droga es mala. Espero que junto a Destello puedas rescatar a nuestras amigas las Maxi Estrellas. Que las estrellas te acompañen. Que la fuerza te acompañe. ¿Viste? Son todas referencias a Star Wars. Vamos allá. Sí, flaco, sí, eso es lo que tengo que hacer. ¿Ah? ¿Se va a hacer con el igual? No, estoy con la mano así, a lo longe. Me gusta, me gusta. Igual yo tengo la manía de mover la mano. Por eso no lo quiero con control. Porque estar apuntando con el control es súper incómodo. Aunque la verdad que tampoco se apunta tanto, ¿no? No es como... Qué bruto que se apunta. No es como, por ejemplo, lo que pasa con el... Con el Metroid Eren, por ejemplo. Te digo, si tienes que apuntar a la pantalla un buen rato y... Juego la Eren, algún día lo voy a jugar en stream. Mira, yay. May the Force, claro, todo es una referencia a Star Wars, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo hay Goombas que están en el espacio? Ahora que está Bowser en el espacio. Entonces se responde sus propias preguntas. Le necesita la llave, ¿cierto? Sí. Grab you, motherfucker. Mira la llave, loco. Tomás. Ahí está. Mira que soy estúpido, estoy justo encima de los iconos. Calma, así me di cuenta. Con la cámara están los iconos acá, así que. Ahí está, Waflito, qué lindo. Hola, Rhythm the Game. ¿Cómo está, Picasso? Bienvenido. Ahí está, Waflito, qué lindo. Ya. Vamos a ver. Este era el. Ahí viene un jefe, ¿cierto? Ah, son los bombas chicos y los grandes. Ya. Bueno. Qué tonto. Dura. Para tu casa. Voy a sacar las moneditas. Y a ver, es esto. ¿Por qué te pongo la cabeza de lado? Ay, Dios. Si usted está mirando esto, yo le agradezco que me esté acompañando a jugar este juego tan lindo, en esta serie tan linda. Vamos a jugar estos juegos ya. Veamos, Mario 1, Mario 2, Mario 2 japonés, Mario 3, eran 4, Mario World, Mario 64, Sunshine el Innombrable, y las runs del Brawl y del... Hicimos las runs de Smash Bros, de los juegos de Super Mario, de los personajes de Mario, bien dicho, de Brawl, perdón, de Melee y de... del 64. Y también jugamos el Mario Land 1, el 2, ¿qué más? Y el DBS. Thank you.
estamos. Tate. Primera más estrella de la noche, de la tarde. Sí, pero en cambio el horario yo quedé perdido, po. Y llegamos aquí al observatorio. Oye, el lindo chico. Este juego es tan bonito, oye. Qué juego más bonito. Como guafitos, qué lindo. Debería tener un audio que diga: ahí está Mario Galaxy, qué lindo. Porque no sé qué lindo. Se puso a llover en Santiago. Saludos, Waffle. Saludos, Jorgito Burgos. Mira. Acá todavía no llega la lluvia. Yo soy como el ¿cómo se llama? El santiaguino de Schrödinger. Soy santiaguino y a la vez no. Vive con tan poca fuerza como una estrella de magnitud 6, pero al menos los destellos podrán sobrevivir. Ya. Es como sexona la voz de esta persona. Como que te hace una ASMR en la oreja. Estamos viajando por los cielos estrellados. Una vez cada 100 años pasamos por este lugar sin problema alguno. Pero esta vez nos hemos detenido. La nave se vio atraída por una gravedad misteriosa que se llevó los trozos de estrella y nuestra fuente de energía, las superestrellas. La nave había perdido su energía, así que pasó un estado de letargo y se quedó inmóvil. Un saludo, Panchito C20. Bienvenido. Hermoso. Lluvia de 30 minutos, Santiago se inunda, claramente. Aquellos que se llevaron a tu ser querido tomaron las superestrellas y descubrieron el poder para cruzar el universe. Across the universe, como dirían los Beatles. Toda referencia a los Beatles. Me gustaría pedirte un gran favor. Uy, ¿qué quiere, mijita? Cobro 5 lucas. por la clase de inglés, cuidado. Este planetario utiliza energía estelar para proyectar imágenes de las galaxias repartidas por el espacio. Ha vuelto una cantidad minúscula de energía estelar. Pero podemos detectar galaxias si su ubicación es cercana a nuestra posición. Esas habitaciones redondas son bóvedas. Observamos las galaxias desde bóvedas como esta. La única que está funcionando ahora, gracias a la energía estelar que recuperaste, es esta, el mirador. Dirígete al mirador y rescata las superestrellas de las galaxias que se ven desde él. Sigue así, el planetarium del cometa irá recuperando sus funciones de nave estelar. Quizás entonces podamos perseguir a los seres maléficos que se llevaron las superestrellas. ¡Eso! Quiero guardar por su pollo. Vamos allá entonces, vamos al mirador. ¿Panchito está por ahí todavía, no? ¿Panchito C20? ¿Le gusta el chatcito? Entonces las galaxias que se pueden ver desde esta bóveda, los números indican la distancia hasta ellas de aquí y la energía necesaria para alcanzarla. Me llama la atención el concepto de que sea como la estrella sea la energía que te lleva al punto. No es como, o sea, si bien desbloqueaste un nivel como tal y es como no es la gran cosa, tiene un sentido el hecho de que esté agarrando estrellas, ¿cachai? En cambio, en no sé, Mario 64, por ejemplo, son estrellas, ¿no? Porque te abren puertas, ¿cachai? Al principio este juego es bastante lineal, no va a haber mucha dificultad, por si acaso, así que va a ser como bastante sencillo poder leerlos, conversar, leer y pillar. Y si no, la morra. ¡Uy! Listo, si le hago el tiro, hay un secreto aquí, ¿no? Voy a sacarle al tiro. Porque yo soy guaflito, juego las cosas en desorden. Vamos de nuevo. 1, 2, 3. Vaya, no, mijo. Y de aquí no nos movemos. Hasta las 9:00. Listo.
A mí no se me ocurre streamear a la hora de 11, po. Todo caso. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? No, ¿dónde voy, Mario? Y justo ahora se le gustó, esta cosa se le ocurre dar al drift. Maldición. Ya no importa. Necesito artefacto del demonio, como diría Doble. ¡Dios! ¡Maldito artefacto del demonio! ¡Hazme un zumito! Ya, let's go. Hay que montar la tele igual con los dos controles para que funcione. Tengo la sospecha que me está funcionando el drift este control. Parece. Parece. Menos mal, que justo no me dejé con Drift ahora jugando el Mario Galaxy, ¿no? Los Joy-Con no lo ocupo nunca, más encima. ¿Imagináis? Mala cueva. Cash, Waflito Style. Waflito Style, la. Esto Mother Breaker. Mother Breaker. ¿Dónde está? Ahí está. Supreme victory. ¿Quién es? Es el Game por el host. Bienvenido, amigos. Me gusta tenerlo por acá. Verga. ¿Cómo está Don Bibi? ¿Ems? DMC. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Hay streaming o no streaming del tío Didi? Vamos al B. Aquí estamos, amigo, jugando al fin Mario. Se viene la tanda de Mario. Ay, me duele la cabeza. A ver, que se mata así. Allá. Eso. ¡Eso! El sábado pégale a. Ah, muy bien. Mi equipo, actualmente transmitiendo día martes. Sí, porque esperar hasta el viernes era mucho. Voy a transmitir esa parte. Yo hoy día voy a jugar este, el jueves no sé qué voy a jugar, Don Didi. Capaz que juegue este mismo de nuevo, no sé. Estoy entre esto y empezar el Action Verge. Dale palo. Estaba muy bueno el otro día jugando Action Verge.
chiquitas que van 10 y a las 50, así que voy a aprovechar. Qué modo, ¿no? Es más chiquita, porque llegué casi a las 100. Bueno, ¡más! Huevos revueltos. Es para mi unidad. Yo me quiero, mis compadres más. Sí, pues no se puede estar jugando en streaming ahora, porque hace mucho tiempo que no jugaba en streaming. De partida fueron 2 semanas, no estuviese nada. Ni viernes, ni sábado, ni domingo, por tiempo. Después, antes de eso hice lo de Super Nintendo. Y tampoco streamé, pues. Me puse a conversar nomás, pues. O sea, me streamé, pero me puse a conversar, no jugué nada. Llevo casi un mes sin streamear el juego. Imagínate. No es menor. Por ahí sí. La galaxia Dino Vidaña. Vamos. Entonces estrella, bla bla bla. Te tengo harto, po guacho. Qué sabroso, me los quedaré a cambio de toda la información que te estoy dando. ¡El careno! Que sacar el seguido. Oiga, tío Dino, mató esto. ¿Usted cuándo vuelve? Me han dicho que volvía, pero no cachaba cuándo. Ah, tengo que juntarle la estrellita a este mono, maldito. Ya. No te hace falta equipaje. Buena, buena. Despierta tu mente. Hola. Hola, Gabriel Cake. ¿Cómo está, compadre? Bienvenido. Pues estoy pensando en... No estoy claro, chavo, yo en mi propio canal, no estoy claro. No estoy claro en la fecha del cumpleaños de este canal, porque yo partí streameando en... A ver, mi primera plataforma así como de contenido fue YouTube, en 2015. Después streaming en YouTube un ratito. Y ahora hago acá en Twitch. Entonces, no sé si la el aniversario sería el mismo mes que partí en YouTube, partí acá. Pero si fuera el mes que partí en YouTube, sería ahora en octubre, el 18 fue el cumpleaños también. Descansando, qué rico. Ya voy a buscar al rotón. Parece que pide 100, si mal no recuerdo. 100 estrellas. ¡Ah!
creo que se lo partió también con cosas por... Eso. Tengo tu cosita. Te voy a tocar la jalea. Dijo la maras. Te voy a tocar la jalea. No. Creo que con eso basta. Creo que con eso basta. Debería bastar. Uso disfraces, quiero ser humano. Pero no eres hombre, eres Kikiribú. No te acuerdo de Kikiribú. El gordo. Gordo, gordo. ¿Estás jugando la versión de Wii? No, la versión de Switch. Mira, ahí está. 3D All Stars. ¿Cuánto? 100, ¿viste? Está bien. Estoy jugando la versión de 3D All Stars porque se ve mejor más que nada. Pero el Mario Galaxy 2 lo voy a jugar en la Wii. Por si acaso. Eso es en dos juegos más de I Love Super Mario. Después de este viene el New Super Mario Bros. Wii. Y después de eso viene Galaxy 2. Para no se durar tan rápido el mismo juego. Ahora si la gente quiere ver el Galaxy 2 de una, le vamos a tirar con el top. Eso depende de arte de... Y lo que el público quiera ver también, porque al final... Y me pasó por la zanja la gente. Eso, me siento muy culto. El límite que me da es más. Esta versión es muy linda, aparte que me gustan los controles de esta versión. Ya estoy usando los controles de Wiimote, o sea, perdón, de... ¿Cómo se llama? Uno de los controles versión Wii. Pero por ejemplo para hacer el shake lo puedo hacer con el Wii, es más, son más cómodos que ponerle Wii. Ya. Vamos a ello. Este es el hoyito. Voy a ir por acá, voy a hacer esto, mira. Uno, dos, tres, no. ¿El Galaxy 2 está en 3D All Stars? No, solamente el 1 y el 2. O sea, el 1. Listo. Y te ahorraste 10 minutos de viaje. Bueno. Hasta acá, pues. Está ahorrando tiempo. Voy por el camino equivocado, estoy chavito. Ahí sí, pues guaflito. Despabila, pues guaflito, despabila. Está el Mario 64 acá. El Sunshine. Y el Galaxy 2. Yo soy un Galaxy 2, aunque sea como DLC, bacán. Lo hubiese comprado, de hecho. Pero no, no salió. Ahora, por ejemplo, este computador es capaz de emular el Galaxy 2 y poner las texturas en HDR de la cuestión, ¿cachai? Pero el problema con eso es que pierdes la jugabilidad, aunque hace poquito me compré un adaptador de Bluetooth. Estoy haciendo que no puede ser así. No llega, no llega. Así es. Sacando otra cuestión. Podría probar el Wiimote
en el PC vía Bluetooth a ver si funciona con Dolphin y si se ve mejor. No es mala idea, porque se ve así de bien. Y el de Wii se ve muy mal. Entonces ahí tengo que probar. Pero la verdad, en mi experiencia personal, streameando al menos, prefiero no emular. No emular en el PC si tengo la consola para jugar el juego. No sé si me explico. Por ejemplo, si fuera a emular Play 1, tengo que, o sea, jugar Play 1, tengo que, o sea, jugar emulado porque no tengo Play 1. Pero si tengo el Super, tengo la Wii, tengo la Switch. Tengo la Xbox también, ahí tengo harto para jugar directo. Y uno de los juegos que no va a poder jugar, por ejemplo, es el Mario, los de 3DS, porque traté de emularlo y emularlo si lo puede. Ahora que no se juega al debe nomás. Esos enemigos con púas, pueden ser los coquitos. Uy, acá con los cocos. Algunos emuladores de las consolas portátiles suelen ser inestables. Claro, me pasó con. Con Game Boy Advance, no sé una vez, por ejemplo. Que Game Boy Advance hoy en día es una consola que te pida muchos recursos para poder correr. Y aún así no pude emularla. Tuve problema al emularla y me fue mal en sesión. A ver. ¿Dónde está? Planeta. Ahí está, eso es lo que yo quería hacer. Es exactamente lo que yo quería hacer. Flaco, tómatela. Dame en paz. Más bien lo quita. Harry, besame. Claro, pues entonces, teniendo la posibilidad, prefiero no emular. Prefiero jugar en el juego directo. Si me queda de otra, por ejemplo, me pasa en los juegos de NES. Si no tengo cómo jugar NES, en lo que tengo, porque no tengo NES, porque tengo un Super y tengo un cartucho con 150 juegos de. Ya soy tarado.
de apagar los otros mercados sin decirle nada, ¿verdad? Toma, perro. Entonces, tengo otro ejemplo. Cuando hice el Mario 64, jugué la versión en HD. Esa que era como la del leak, ¿cachai? Al PC y corrían 1080 frames, 60 fps, qué sé yo. Y se pegó unos crasheos rígidos. Entonces dije, entre empezar la serie de nuevo y darle donde estoy, preferí seguirme. Y en un momento en que el juego se pegó feo y este PC no es, tiene la suficiente potencia para poder correr ese juego. Entonces quedé como... con ese mal sabor en... Y no puedo jugar el juego como corresponde. Pero eso, así que voy a jugar el Mario Galaxy, yo voy a jugar en el Wii. Ya, venga a mí. Copa de Fools. Vale. Y es raro, ¿sabes? Otra cosa que pasa, Gabriel, es raro porque la Wii, siendo una consola más moderna, yo la uso con el cable RCA, el mismo cable amarillo, rojo y blanco. Y cuando capturo el Super se ve mejor que la Wii. Ahora, propagando, hermano. Cuando capturo el Super, se ve mejor que la Wii. Es muy raro, uso el mismo aparato. ¡Oh, fuimos! Del tío Pulpo. Ah, verdad. Ya, buen dato. Este jefe no es tan difícil, ¿eh? Pero no es tan fácil. ¡Golazo! Comando golazo ahí. Que si quieren. Exclamación golazo. ¡Mira ese guafito ahí! ¡Golazo! No, no lo quiero. A ver, que no me devuelve. Le pega, devuelven. Le pega de nuevo. ¡Golazo! De Guaflera. Guafira 2, pulpo 0. Vale. Y... ¡Golazo! Guaflito 3-0 para la casa. Y un brillo en la roja. ¿Qué? Y un brillo en la roja. ¿A quién le ha ganado? Argentina. Sería. No, un pancito. No, un pancito. Pelado, güey.
Estoy escuchando. Ah, ya. Ya. Yo creo, Gabriel, que... Yo cacho que mi super tiene la placa bendita. La de placa de video. Y ojo, por eso saca mejor video. No sé, estoy especulando. A lo mejor no tiene nada y estoy... son ideas mías. Tampoco que se vea horrible, nada, así como que se ve mal y no, injugable, ¿cachai? Este nivel me aburre. Además, no puedo decir que la cosa va a ir. Mario Abeja, terrible gay. ¿Qué? ¿Qué le pasó? Un perro diabético. ¡Ay! ¡Ahí está, Waflito! ¡Qué lindo! Hola, Betty. ¿Cómo estás? Hola, Betty Chan. ¿Ya? Ese perro está viejo, tío. Yo bien, tía Betty, ¿tú? ¿Mm? ¡A un psicólogo al perro! No. Deja el mal. Solo voy a saludar porque quiero jugar a Mario Galaxy por mi cuenta. Ah, ya, pues no hay problema. Concedido, no, no lo vea acá entonces. Váyase nomás. Sigue el abaneo. Ya. Los perritos de unos amigos. ¿Ya? ¿Ya? Así dicen después que perra vida esta. Ser responsable de animal, es lo ideal. No. Hay perros que mejor que uno, pues. Yo muchas veces veía hay un streamer español que se me va, que gana caleta de plata, caleta. Y el loco vive en una mansión. ¿Ah? Claro, vive en una perra que se llama. Bueno, no se llama la perra. Pero la perra vive mejor que uno. La casa de la perra es más grande que esta casa, imagínate. Te la doy una idea. Claro. Entonces. Pero bueno. Sí, po. ¿Cuál? Ah, ya. Yeah. Es bacán ese perro. Es que había escuchado que la 64 tiene una potencia de video a pesar de su potencia. A veces la emulación de 64 puede ser mucho mejor que en consola. Sí, la Wii no sé. O sea, la Wii. Es raro porque la Wii fue una consola de salida estándar SD en la época del HD, pues, del HDMI, entonces no hicieron nada para arreglar eso. ¿Cómo está ahí la que?
Entonces... Tócame el aguijón, me dice Mario. Hacer gozar. Claro. Estábamos conversando de las salidas de video de las consolas viejas. No. Estamos. Voy a comentar al chiquillo acá que me pasa con la Wii. Estamos hablando del Mario Galaxy 2, que lo voy a jugar en la Wii. Ahora sí. Que la captura de video de la Wii se ve más mal que el Super Nintendo usando el mismo aparato. Entonces me tengo que la placa de video del Super es de las especiales, de las buenas. No sé, estoy especulando. A lo mejor es mi apreciación, no más de que se ve distinto. ¿Qué me voy a decir la flaca esta? Mario, el cochinote. Rosalina alta waifu, sabe. Sí, todo el rato. Le ponen la Rosalina. De hecho, yo diría que es más como una MILF, más que como una waifu. Porque es como la mamá de todo eso destello. Pero ya hay que usar para allá. Lo voy a bajar. Maldito. Hola, Fayer Terra, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Me salió así como. ¿Cómo estás, compadre? Comparito. Ahí sí. ¿Viste? Ahí hablemos. Hablemos bien. Vamos a hablar, hablemos bien. Demostremos que el chileno habla bien. Ah, bueno. No soy un guayoso. Ah, no, que va. Date. Muere sellado, me dice el comando también. Vaya.
la rima, pero bueno. Encima los saltos de pared. Con la gorra, ¿no? Vos también, a la casa. Muy bien, para la casita. ¡Más! Uno, ¿no? No, nada que ver. ¿Qué pasa, tío Canario? ¿Cómo estamos? Bienvenido a mi stream. Estamos ligando el armario. Un ratito. Bueno, hace rato de ir tomaste Mario, pero... ¡Eso! ¡Super Power! ¡Unlimited Power! No, nada, nada, se fue todo ya, listo. Vamos. ¡Bum! ¿Qué es eso de acá? A los bicharracos, ya va. Vamos a dar los bicharracos. Ahí sí, po. Tomás. Tomás. Date. Pensé que después de matar estos monos en un boss rush con un puro corazón, más peludo. Igual lo saqué. Eso. De nuevo, ojate con cualquier tonto. Para la casa. Easy peasy. Parece en bici. Igual la voy a hacer corto en este juego. Todo caso. Abejita, abejita, decime, ¿qué sucede? El clan de los escarabajos invadió nuestro reino. Ya. Yeah. Vení. Uno. Más. Due. Due.
Ayúdame. Gracias. No te dejes caer por ahí, por favor. Ah, maldito. Ya, ¿no te queda falta? Vamos a ver. Scooby-Doo, para aquí. Vamos a darle escarabajín y el salto que está por acá. Y con ese puedo ver al jefe. ¿Falta? ¿No son más? Te paseo, carajo, te paseo. ¿Hay más todavía? Vamos a ver. Mira. Los vecinos. Ah, me hay que matar a los... A los carabejos. Y el Mario. Ahí vamos. Scarabaxi. No ven que loco vuela. ¡Mira, Mario, que te mató! ¡Pero! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh, nice! Esto de vuelta mejor. Más fácil. Vení, vení, vení. ¿Qué te quieres, señor? Vas a comprar la plata, cosas maravillosas. ¡Ja!
Ahora sí. Ahí, ovejas del demonio. Vamos a cambiar de control, ¿eh? Déjame cambiar los controles. Tengo un problema con ese control que se apunta mucho para abajo. Se. Como que no agarra el botón, así que. Juego con un control más clásico mejor. Bueno, este lo puedo mover así. Y funciona igual, así que no hay problema. Tres, ocho, cuatro. Ay, no. Este es el nivel del demonio. Nada que hacer. Hay que jugarlo, sí o sí. ¿Qué os de Macho Man? Ya, vamos.
Listo. Nos fuimos. ¿Cuántas vidas pierdo acá, maldito sea? ¡Ahí está, Guaflito! ¡Qué lindo! ¡No! ¡Ay, con el coronado! ¡Oh, por mirar el chat! Lo que joga ese Guaflito. ¿Cómo así? ¡Maldito Paul Gilbert! ¡Hiciste meter una vida! ¿Cómo se me hizo un ratito? ¡Eso! ¡Bien, Guaflito! ¡Ah! Como si fuera Mario Kart. ¡Ah! Los leo al tiro, chiquillo, ¿eh? En este nivel no puedo leerlos. ¡Ah! ¡No! ¡No! Salve, morí. Algunas etapas son muy surreales, pero vistosas. Esta etapa es muy bacán. O sea, visualmente muy bonita. Pero para jugarla, ¡oh, un parto! Vamos a llevar las curvas lo más pegado al centro posible. Justo cambié control. Sí, me caí en la meta, wey. Eso te surf con Mantine. ¡Medalla de oro! Hasta Mario ganó medallas que los chilenos en los Juegos Olímpicos, por lo que... Después aquí me caigo. ¡Qué perro! ¡Backflip! ¡Hop! ¡Ya! El Paul Gilbert se pregunta, ¿a qué juego es esto? Mira, amigo, esto es una serie. Y yo jugando eso un buen rato. Se llama el Dark Super Mario. Se diría para hacer el... la bandita. Son las 8.25 y somos dos espectadores chiquillos. Seguimos con Super Mario Galaxy. El tío Guaflito, qué lindo. Como había Marte, a la antigua. Yes.
¿Dónde voy ahora? Uy. Se me caigo. No. Hola, yo Waffle. Vos nunca chupaba yo. Ahora sí. Listo. Esta parte es un poco confusa con la cámara, sí. Tal cual. Ahí sí. Mira ese fondo, apulento. Ahora sí, vamos al jefe. Bueno, quedan 111. Entonces, no. ¿Tan gozo? ¿Qué es eso? ¿Tan gozo? Pero una de mega trípode. ¿Cuál te dijiste? Ah, el trípode de gigantes. Ya. Buena. Para, para. Son bombas con casco. Ya. Ahora sí. Vení, vení, vení. Ole. Ole. Ahora sí. Sí, po, a los choros. Y después hace furro más encima, que es lo peor. Ah, pelotudo. Ahí. Súplame la vela. Se supone que el... ¿cómo se llama? El destello le da los poderes. Se supone. Ya. Lo conseguiste, pero ni siquiera se necesitará la ayuda de mi papá para encargarme de ti. Adelante, mega trípode, arrástalo con el poder que me hace estrella. Sí, oh. Ya. Mira cómo tiemblo. Bueno, a ver, no me acuerdo. Ahí está.
Oh, con la barba. Vamos a matar a este mono. Casi con los mismos cañones. Venga. Puso tan ancho ahí. Gracias. Eso. Bueno, se me siento, al fin. Fuiste bueno, flaco. Fuiste bueno. Bueno, que toda esa galaxia vista al tiro, mamá. Igual es la otra. Déjale. Ya. Por supuesto que sí quiero guardar. Sí, porque después de no guardar. Vamos a la pica y alta. Acá hay una vida. Acá arriba hay otra. ¿O no? Pensé que aquí salió el Capitán Toad. Es bacán ese juego. Lo probé en 3DS, era súper entretenido. ¿Ah? ¿Sueño? Sí. No, pues me dormí con las 9 ayer. Pero como bien no. Ay, perdón. Qué viejo.
viejo fome y aburrido. ¿Cómo está, parce? Bienvenido, amigo. Amigo de Max, rey desde Colombia. Para el mundo. ¿Ah? ¿A lo bien? ¿Cómo así? Yo no, pues estoy preguntando, pues. Puse la tele 3080 resolución, no veo ni mierda lo que escribo. Aparte no tengo un 180 por Nirvana. O sea, lo tengo escalado porque este streaming yo siempre lo hago a 1080. Pero le diré 120 hoy día para que me diera el rendimiento de ¿cómo se llama? De Twitch, porque ha pasado últimamente que el primer stream me daba una buena resolución. Yo si lo veo, así que ahí, a 1080 no sabes nada, ni carajo. Eso es como 3K, ¿no? En resolución. La voladita. Tiene un suerte de 1080. No. La Full HD, 1980 por 720. Perdón. 1980 por 1080. Eso. Ahí no da la vida. Ahí sí. Pero ser bacán igual yo creo. Yo creo que mi internet me va a dar para 4K.
para transmitir para tocar, pero ni yo voy a poder verlo. No tengo ningún aparato que pueda reproducir 4K. Ni 4K, esas cosas de Lolo. Ah, bueno. Yo pondría un CRT acá si tengo el espacio para colocarlo. No tengo ni un CRT acá en la pieza. Así que cuando juego Super, tengo un convertidor que convierte la señal análoga a digital. Se ve súper bien. De hecho, incluso para capturar Super Nintendo igual. La pelota. Pero sí, no es como jugar en un CRT de esos juegos viejos. Nada que decir. Yo hace un tiempo, hace un par de semanas atrás, fui donde mis viejos. Y ahí hasta CRT. Se me iba el Super. Y no sé, no sé. Vallenato, Josita. Sorry por ser tan inculto y no escuchar vallenato. Nunca me gustó Carlos Vives. Lo encontré muy repetitivo, siempre canta lo mismo. Llévame en tu bicicleta. Ven y haceme la bicicleta y así. Claro. ¿Cuál? Me pregunté a mí, música que va a ahí sí que estoy pillado. Me gusta harto la música, pero no es muy de mi estilo el vallenato, la verdad. Son como la nota alta del juego. Son los más chachos del juego. Quiero ser lentito nomás. Buena, Ditobi, ¿cómo está, compadre? Bienvenido. Echando el pelo un ratito. Yo bien, amigo, gracias por preguntar. Vamos lentito nomás. Voy muy rápido. ¿Por qué hiciste eso, guaflito? ¿Por qué?
Yo sé que odiáis la vida, pero ¿por qué así eso? Hola, Fabián. ¿Cómo estás? Vamos. Ahora sí. Esto te va a fascinar. Me veo al tiro, me veo al tiro. Gracias por el follow. Un poco apretado aquí. Gigaruda, bienvenido o bienvenida al canal de Waflito. Gracias por el follow. La legión de los waffles se le agradece. No, no, no. Lento, 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 pero seguro, vamos. Ahí está Waflito, qué lindo. Con este control es muy difícil. Vale. Yes. Tu cara, Arnoldo. ¡Sí! ¡Por fin! ¡Qué maravilla! Pero recuerden que pueden encontrarme en mis redes sociales acá abajito o encima mío, arroba Don Waffle en Instagram, YouTube y Facebook, por si acaso. Ya. 10 para las 9. ¿Qué decir, público? ¿Cojamos esta última o le damos un poquito más? Diga luego que nos cuente de dónde es, quién es, qué hace de bueno. ¿Qué nos puede contar? Ah, de cabeza la nave, al toque. ¿Y la pelea qué pasa? Este juego para Switch y no le tocaba en Studio All-Stars. Estoy jugando ahí mismo, de hecho, y todavía. Misma conexión que yo también voy a jugar. Porque soy más lindo que la de Wii. Pero el 2 lo voy a jugar en Wii. Voy a ver si este juego está re bueno. No lo he jugado antes, como había pasado. Pero el de los 3 es el mejorcito.
de verdad. O sea, los tres mis favoritos. Junto con los mismos rivales. Pucha, yo estuve como dos semanas, dos semanas sin poder streamear, hablando de esto por lo menos, por temas familiares, me tocó viajar los fines de semana, yo estaba teniendo fines de semana, así que no pude, pero fuera de eso, pucha, trabajar, no tengo otra que contar que el trabajo. Mira, el tío SMX se rajó con un raid de 7 personas. Bienvenida a la gente que viene con SMX. Probablemente de Fighting. Oh, de ahí está, Guafrito, qué lindo. Cuídate, tío Orto, que no te acopas. Aquí. Yo no hago Fighting. Pero si la contengo, no morí. Guaflera. No, que nervioso, Guaflera. No. Tranquila, tranquila, tío. Salto a la cabeza. No, pero. Ya, Pepe Tapia. Pepe Tapia. Tengo Pepe Tapia, disponible en este canal también. No, estoy súper bien, súper bien. Nada que eso. No hay ninguna novedad mala, por lo menos. Solo una novedad es buena. Gracias, Pulen. Retornando los streams día martes porque... No, espera hasta el viernes para jugar. ¿Ah? ¿Qué hagan, qué hijo? Avíseme porque no tengo cómo verlo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, vale. Esto te va a fascinar. ¿Qué pasa? Sí, una cana de drag, por favor. ¿Ah? No, ¿para mí? ¿Para mí? Nico, ok, o 0K, bienvenido al canal de Guaflito. Gracias por darme su follow acá. El más mejor de todos. Oh, eso es por lo dices porque eres mi esposa y porque me aman nomás. No. No te escucho. ¿Cómo no me escucha? ¿No se escucha el micrófono? Está muy bajo. ¿Por qué nadie me dijo en 2 horas de transmisión que está muy bajo el micrófono? A ver. A lo mejor está muy fuerte el juego. El juego está muy fuerte entonces. ¿Por qué nadie me lo dijo? Me salió un José Alfredo Fuente. Bueno, gracias por avisar y bienvenido, Nico. Yo 2 horas transmitiendo y nadie me dijo, Guaflito, se escucha despacio. Ahí están mis redes sociales, Guaflito, qué lindo. De hecho, tengo que mover las redes sociales. El mejor Mario. Es muy bueno este Mario. A mí me gusta caleta. El 2 igual me gusta mucho, el Mario Galaxy 2. Cuéntame una historia random, montañas rusas, noche. Oh, mira, me acordé de una historia. Y esto era real. Oh, pobrecita. Cuando estaba recién pololeando con mi señora,
antes de que nos casáramos y todo, un día fuimos a... Había estas atracciones que se mueven por los pueblos. Yo vivo en un pueblo, entonces que llegue una atracción acá es medio raro. Y llegamos con mi señora allá. Y bueno, de hecho, nos estábamos recién conociendo, teníamos poco tiempo de salir. Y le dije, oye, subámonos a la Rueda de la Fortuna. O a la Rueda Rusa, no sé cómo la llaman en otras partes. Y la cuestión es que... ella no me dice nada y se sube, ¿cachai? Y el tema es que ella le tiene miedo a esas cuestiones. Entonces me dice... oye... tengo un problema, íbamos subiendo y estábamos arriba andando, de hecho. Tengo un pequeño problema, se me afirma así, súper brutal. Que yo no tengo miedo a estas cuestiones, a la altura. Y habiendo apagado... y estando arriba... tuvimos que bajarnos, pues. Tuve que decirle, ¿sabéis qué? Compadre, oye, bájanos. Y se bajó y se puso a llorar, y le dio un mareo, y la cuestión. Fue horrible. Y como son de las primeras citas que tuvimos, fue horrible. Fue muy, muy incómodo porque no sabía, ¿no? Ya sabía, no la llevo ahí, pues, pero... nada que hacer, pues. Cosas que pasan, pues. Uno claro que por ser como por él en ese momento, como lindo, como novio lindo. Yo lo tiro por la cara, así que de ahí que no me subo a una rueda de la fortuna. Lamentablemente. Y relacionado con eso, te puedo decir que nunca he ido a Fantasylandia. Hasta el día de hoy. ¿Me gustaría ir? Sí, por supuesto. Me gustan los juegos mecánicos, son entretenidos. Uy, me caí. Pero... ¿dónde espacio, guafleras? Bueno. Gracias. Abra el tiro. Trajeron una... algo para ti. Por favor, bueno, dígamelo. ¿Hay visto algo más importante de que tú ves? A ver. Una bomba. Ya. Aproximadamente. Ya. Ah, está muy bien. Vamos una guava. Vamos a poner una guava. Vamos a poner un hand roll, pues bueno. Pero, ¿quién en su sano juicio le da hand roll a una guagua, man? Y con soya más encima. La guagua fue un tanto en la soya. No, claro, si la guagua va a comer lo que le pongáis, po. Y ya está, se lo está terminando cuando yo vi. Safe. Como... la cantidad de sodio que va a consumir esa guagua, oye. Espérate. ¿Eh? ¿Quién es la de la Luisa? Mira esa torre, se parece a mi colega. Sí. Obvio. Saludos, chiquillos, a su salud. Hola, guafito, qué lindo. Hola, Ilichito Comics. Imagínate, le tiran eso a Giovanni. Ilichito Comics. Giovanni, no se duerma. ¿Con quién hablo? Con mi amigo imaginario. Con mi señora. Estoy tras el yombo. Claro. Mi señora que a veces me acompaña aquí en los streams. A veces no me hace. A veces se mete acá y mete la cuchara un rato. Claro. Ah, está acá, suena esa cuestión. Está de la. Sí, po. ¿Cómo le dejan rolar una guagua? Y acá el Nirvana me pregunta, ¿con quién estoy hablando, po? Y dije, con mi señora, y me dice, infidelidad a DDM Gamer. ¿Qué dijo?
Que le soy infiel al Didi. Dale, ¿no? ¡Cuidado! Está en la cámara, de hecho. Ay, señor. Hola, Monets, ¿cómo estás? Bienvenido, amigazo. Sí, mi tierra linda. Siendo clip me pusieron. Bueno, tengo comandos acá igual por si acaso, así que si colocan exclamación cuidado también suena, creo. Oh. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ahí dieron el cuidado. ¡Cuidado! Mire, digo el tío Javi. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué transmite hoy día don Felipe? Chiquillos, Felipe tiene un canal de Facebook donde transmite gaming. Si no me equivoco, ayer te tocaba el Hollow Knight al final. Así que si quieren ver Hollow Knight, a eso de las 10 de la noche. Yo no me levanto, así que probablemente lo vaya a ver también. El Javi está transmitiendo Hollow Knight, así que si quieres, tío Javi, quieres el link de su canal de... ¿Cómo se llama? Tu canal de coso de Facebook, para que los chicos lo vayan a ver después si quieren verlo. ¿Cómo va el marito? Bien. Bien, esta larga travesía llamada el Love Super Mario. Este es como el octavo juego que juego ya de Mario. O sea, empecé a jugar el Mario 1, pues hace mucho rato. O sea, voy a cumplir un año jugando el Super Mario. Claro, pues ahora en octubre cumple un año jugando el Love Super Mario. Desde que lo anuncié. Un año ya. Lleva esta serie. Dale de rato, ni siquiera llegar mucho menos. Voy a jugar hasta... ¿cómo se llama? Voy a jugar todos los Mario como de la... de la saga principal, por así decirlo. Así que... empezó hoy día. Pues hoy día saqué la primera más estrella, así que... vamos bien. Vamos súper bien. Ese DDM es un ratero. Ratero. Ya rega. Ese DDM va a rega. Ahora hay que traerse los cañones para matar el... a romper ahí. Didi es como Luigi, ¿no? Si no dejas ni jugar. Uy, perdón. Luigi en Gamer, tú ganas. Ay, qué risa que me da. Ah, me lo pegó a mí encima. Ya. ¿Puedo hablar mal de mi amigo? Ya. Ven acá, ven acá. Vamos, ahora sí. Let's go. Eso. Ah, un manjar. ¿Ah? Ah, el toro Mardone. Vamos a decir Luigi en Gamer ahora. Oh.
No, sí, cacho esos videos. Se llaman Luigi Wins Doing Nothing. Algo así. ¿Qué eran las cometas rojas? Me acuerdo que eran peludos, ¿no? Qué grande Nirvana. A ver. Ya, vamos. Esto es con el tiempo, ¿no? Contra el reloj, ¿no? O con una vida. Parece que esto es con uno de vida, ¿cierto? Con tiempo, ya vamos. A correr mierda. ¡Corre, guacho! Qué lindo, tú puedes. No veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no puedo avanzar. Ahí sí. Que está continuo todavía, verga, ya. Vamos a sacar. Ya dije, la más lejos para el final, güey. Bien, guaflito. Bien, guaflito, bien. Ya. Yo creo que lo mejor hasta aquí ya. Vamos a dejarlo hasta aquí nomás, pero... No sin antes, obviamente, hacer un raid. Dado que está transmitiendo. Ya. Vamos a hacer un raid a Claudio Floyd. Pero sin antes colocarle un poquito de música. Super Mario Galaxy. Por este.
Chiquillo, siendo las 9:10 de la noche, yo hoy día me despido. Los voy a dejar con Claudio Floyd, amigo del canal, amigo de varios de acá también. Sientes agradecer por su visita. Y vamos a poner musiquita. Está fuerte la weá. Vamos a hacer el redón de Claudio Floyd. Claudio Floyd jugando Baldo de Guardian Owls. Así que chiquillos, los que se quedan por aquí todavía, agradecidos por su participación y presencia. Y nos vemos en el próximo stream, probablemente el día. Ahí está, guafito, qué lindo. Besitos para todos, cuídense harto y nos vemos en la próxima. Chao, chao.